una sola canción, déjame tocar, mamá. Por favor. One. Una última. Déjame tocar una canción. Una sola. No, es que no va a pasar ni una, ni dos, ni nada, loco. Tú todavía no acabas de entender, mi mierda. No va a pasar. No me agarres. No me agarres. Una. Una y ya. Ya, ya dijo que sí, ya. Ya, ya dijo que, ya dijo que sí, sí, ya. Oye, oye, qué vaina. Cásate conmigo. Cásate. Cásate conmigo. Que no lo suelte. Ya, ya. Por aquí, Jaime. ¡Agárralo! Wey, llegamos. Hoy es el maldito día, compadre. Dime que estamos ahora mismo. Santiago, pero yo estoy que estoy poco con una guagua y media aquí. Y dile lo que estamos haciendo aquí en Santiago. No lo dices tú, lo digo yo. Estamos llegando para la casa del animal que Julián me dijo que el papá de ella iba a salir ahorita y me la voy a robar tanto a mí. Estamos hartos los dos. Es que, oye, el animal es fan de nuestra relación. En los comentarios, díganle ahí al animal, tú eres fan de la relación de Jaime y Julián. Y tú esa vaina. Pongan en los comentarios R.I.P. Jaime Antonio. R.I.P. Jaime. No. R.I.P. Jaime, pongan. El monito allá en los comentarios. Y ustedes también, lo que se están pasando, porque estoy viendo en el TikTok de Julián, me tienen harto. Deja de estar escribiéndolo, Julián. Hello. Hola, muy. ¿Y el papá tuyo ya se fue? Ahora mismo se fue. Ah, pues baja, ven que yo estoy aquí abajo, oye. ¿Tú te sientes? Está bien. Dale, dale, ven, amor. Bye. ¿Eh? Hoy le toca. No, mentira. Editor. Yo creo que te toca la muerte tuya hoy. Editor. Ay. Editor, no te suponte que nos van a matar. Editor, ponla. Tiene 500 más si la pone. ¡Wow! ¡Qué maldito flow! ¿Y por qué no combinamos, pues? Es que tú sabes que tenemos, o sea, una conexión. Explícame lo de la entrevista. ¿Qué entrevista? Lo de la entrevista con Jessica. Que te tiraron que tú estás hablando con otra tipa. ¿Tú aseguras que Juliette es la única mujer en tu vida? Claro que no. 100%. Es un cuero. Yo. 100%. ¿Tú estás seguro? 100%. Y le gustan los hombres también. Eso es tu mujer. ¿Cómo hace mi papá? Mira, porque a mí me han contado otras cosas de Jaime. ¿Qué te han contado a ti? Me han contado otras cosas de él. No, ellos hay muchos rumores ahí en la calle. Y yo tengo una conocida mía también que parece que salía con Jaime. ¿Qué? Sí. Jaime, pero tú no le iba a ver eso. ¿Tú pensabas que yo no lo iba a ver? No, pero yo te llamo y de todo, pero tú sabes. ¿De dónde ya sacó esa información? ¿Por algo ya lo dijo? No, eso era para ser. Préstame tu celular. Si no me la enseñas, vamos a tener. Déjame aquí. ¿Tú crees que yo soy loca? Yo soy más loca de lo que tú te imaginas. Mira, eso, ellos te van jodiendo ahí para que sé que ya la di mal, porque ellos saben. A mí no me importa, eso es mentira tuya. Cara, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú me enseñes nada ya. Y tú estás hablando de todo y vaina, pero me tienen harto en TikTok que te están escribiendo todo. ¿Quiénes son todos esos tigres que te están escribiendo en TikTok? No me cagué, yo te lo dije, ya, ¿verdad? Tú no tienes derecho a reclamarme nada. Porque yo vi lo que dijeron. Pero eso es contenido. Eso no es contenido, eso nada. Eso es contenido, eso mi es hermana. Es mentira tuya. Tú no me quisiste enseñar el celular. Entonces ya con eso no me enseñas nada. Ya con eso tú me demuestras todo. Haz lo que tú quieras con el celular, toma. A mí no me hablas así. Haz lo que tú quieras con el celular, coge el celular. No, yo no quiero el celular tuyo. Ten cuidado como tú le hablas, acuérdate de quién ella es, hija, ¿verdad? Si tú dices algo raro. ¡Pah! Está lúcido, Moni. Está lúcido. Dijeron. Háblame suave. ¿Qué significa lúcido? Diablo, monita. ¿Cómo va a ser? Es que tienes que un caballo, maldito bruto, el diablo. No le hablas así. ¿Y qué loco? ¿Te gusta el mono ahora? ¿Por qué tú estás defendiendo al mono? Porque yo defiendo que me da mi maldita gana. Borra TikTok. ¿Qué borre qué? A mí, TikTok. Tú me vas a decir que borre cosas. Borra TikTok. No voy a borrar nada. Va a tener que borrar TikTok. No. Y el próximo que le escribí a ella por TikTok o Instagram, que yo le chequeo el Instagram, dejen de estar tirándole. Dejen de estar tirándole a Julián. Y son muchos. No, y tú lo bloqueas a ellos. Claro que sí, por ti. No, tampoco te emociona. Yo no sabía que tú te ríes tampoco. Tomo el diablo. ¡Que no le hablas así! ¡Coño! Dios mío. Moy, ¿cómo estaba tu día? No me digas Moy. No me digas Moy. Julie. No, peor. Baby. No te emociones. ¿Cómo fue tu día hoy, babe? Excelente. Tuviste suerte que yo tenía tuyo. Esa es la babe. La razón. La persona que me hizo creer en el amor. Yo no creía en el amor. Ella, en verdad, yo tenía muchos problemas con ella desde un principio porque yo y su papá no nos llevábamos muy bien. ¡Oh! Ya, ¡qué malo ese padre! ¡Qué malo ese papá! Ese papá sí. Se nota, qué malo, ¿verdad? Y en verdad, yo creo tanto en el amor que yo
quiero reconciliar mi relación con mi suegro. Oh, en verdad. Sí. Y yo vine para acá para... ¿Cómo así que tú vienes para acá? ¿Quién es tu suegro? ¿Y quién es tu suegro? Se lo dice usted, se lo digo yo. Ay, ¿qué? No, mira, de verdad, te digo una vaina, Jaime. Yo poquito a poco, de verdad, te he ido cogiendo un poquito más de respeto, de verdad. Y así mismo, como tú crees en el amor, también tú debes de creer en la muerte. Hijo de la gran puta. ¿Te gustó? Sí, pero papi lo rompió. No, yo quería uno. Yo quería uno para mí. Yo voy a mandar. ¿Y papi lo rompió? Yo voy a mandarse mucho. Sí, güey, si hacemos mucho suerte de eso, ustedes lo compran. Con un suéter así, que diga la no, porque entonces tú a ver, tigre comprando eso con mi cara. ¿Tú estás consciente que va a haber hombres con mi cara en su pecho? No, en verdad no. Mi amor, mira, lo de Jessica fue un malentendido, de verdad. Yo espero. Y para recompensarte, yo ahora te voy a llevar allí un lugar bacano, muy. ¿Un lugar bacano? Sí, que te va a gustar mucho. ¿Tú estás consciente del calibre de mujer que tú tienes? Claro, pero... El mujerón que tú tienes. Pero yo estoy consciente. ¿Tú sabes los golpes que yo he aguantado por ti? Sí, pero eso no significa que tú no andes de fresco en la calle. No, mi amor, es que tú tienes que entender que tú eres la del proceso. Tú eres la que tienes que aguantarme a mí en olla. Y cuando yo tenga cuarto, te botan. ¿Cómo que te botan, mi hermano? La del proceso siempre la botan. No, yo no soy proceso de nadie. Toma. Yo no soy proceso de nadie. Pon la mano así, ahí a ver algo. El hueso. ¿Qué? Chequeando a ver. ¿Qué soy tú eres de anillo, mujer? ¿Para qué tú quieres saber? No, preguntando. Yo no puedo preguntarte qué soy tú eres de anillo. 7. ¿Pero tú estás consciente que yo merco algo caro? Claro. Ok. Claro. Ok, me alegro que estés... ¿Cuál es tu dulce favorito? Jaime, pero tú y yo tenemos tiempo saliendo y tú no sabes cuál es mi dulce favorito. ¿El Hershey? Diablo. ¿No te gusta el Hershey? No. El Hershey barato. ¿Y cuál es que te gusta? ¿El Milky Way? No, tú me estás hablando de Jaime barato, de chocolate barato. Snickers, ¿y qué chocolate que Häagen-Dazs? No, eso es helado. Estúpido. Diablo, pero qué bruto. Con eso es que papi se quilla cuando él sabe que tú y yo salimos, porque es que tú eres bruto. Tú eres brutísimo. Demasiado bruto. El Reader's Part. ¿El qué? El Reader. El Reader's Part. Reader's Part. ¿Reader? ¿Reader? Tú me tienes que estar relajando ahora mismo. Te lo juro. Reader's Part. Reader Sports. Está deportivo ese chocolate. Así se llama. La creta, una loco. Por mi casa. Reader's Part. Reader's Part. ¿Tú nunca viste Reader's Part? Yo tengo otro que está por. Ay, Dios mío. No, mi amor. ¿Me dijiste que tú no estás bebiendo últimamente? No, yo no estoy bebiendo. ¿Y por qué tú no estás bebiendo? Porque no quiero. Porque yo voy al gimnasio. Tengo que cuidarme. Ah, ¿tú estás yendo para allí? Sí. ¿Te fuiste tú? No, yo te fuiste de otro lado. ¡Sí! Ay, Dios mío. Ay, animal. No me grabes, yo no quiero salir en eso. Yo no quiero salir en esto. ¿Animal? ¿Pero por qué tú te sorprendes si tú lo sabes? Que yo estoy fuerte de todos lados. No, yo sé. ¿Tú? ¡Es él que se sorprendió! Y no, animal. Que no tú me lo grabe, compadre, que no, no me grabe, que a mí no me grabe. Yo no sé por qué tú te sorprendes. ¿De qué? De que yo te fuiste a otro lado, yo, tú lo sabes. Es que yo sé que tú te da miedo que el animal lo sepa. Él tiene que saberlo ya, tienen que adaptarse. Yo estoy harta de decirte que él tiene que adaptarse. Animal. Mira lo que yo le voy a comprar a ella ahora. ¿Qué tú me vas a comprar? Esos juguetes. ¿Tú me vas a comprar juguetes? ¿No te gustan los juguetes? No, sexual, pero no es. Por favor. Aquí no venden de eso ahora. Y yo no. Tú lo buscas. A mí no me gusta. Tú lo fabricas. A mí no me gustan esos juguetes. A ti sí te gustan. A ti sí te gustan. A mí no me gustan. A ti sí te gustan, pero tú eres muy machito para enfrentarte al animal. Animal, a mí no me gustan esos juguetes. A ti sí te gustan muchísimo. Muchísimo te gustan. No te hagas loco. Te encanta. Yo quiero saber todo lo que hay con los juguetes. Usted se calla, mi hermano. Entonces, este de que privado. Cuéntame, te voy a comprar un juguetico de eso, sabiendo que yo no usamos nada de esos juguetes tan palomos. ¿Tú sabes que él a mí trata de buscarme pila de mujer y baile? No me sorprende, en verdad. No me sorprende porque tú siempre andas pegado de este, para eso mismo me lo imaginé. Pero tú, si tú le tocas, okay. No, tú okay. Estás loca. No. Claro que sí, tú no sé. Estás caso. Loca. Claro que bien. Sí. No me topes. Perdón, tú me estás tirando para adelante. Habla ahora. ¿De qué? Hablo. Hay que salir. Habla. Hay que salir. Vamos a salir, no, yo a hablar. Porque todo. Yo le busco mujeres a él. Y él acepta. Ay, si yo te no, cuento. No, 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 no.
Mira, ay, okay, cuéntame, de todas las mujeres. Cállate, deja que le hable. Dime. Cuenta. ¿De todas las mujeres qué? De todas las mujeres que nosotros hemos grabado, es contigo que se van siempre. ¿Qué? Oye, camarógrafo, si eso es así, no diga nada. No, eso no cuenta porque él no habla. Mi amor, ¿tú le vas a creer a él o a mí? A él. ¿Tú vas a confiar en otro hombre que no soy yo? Sí. ¿Tú tuviste el descaro de chingando con mujer? ¿Qué chingando de diablo? Yo chingando con ninguna mujer. Claro que sí, porque ¿y a qué se refiere entonces cuando te dice que te busca mujeres? ¿No es para contarse los dedos de los pies? Mira, yo te puedo enseñar ahora mismo que yo tengo los... Mira, tú... Estoy lleno de pelo, que yo no... Yo no hago nada con ninguna mujer. Óyeme, cada vez que tú hablas, tú la empeoras. Es mejor que tú te calles. Uh-huh. La maldita boca. Es mejor que tú te calles. Ya, el mismo carácter de mi papá. Es más, despégate. Mi amor, espérate. Despégate. Pero me mi tienes amor. Tienes jata desde ahorita con la misma pongadera. No me quisiste dar el celular. Dijeron lo que dieron. Pero toma. Que yo no quiero ver más. Eso es del diablo. Te está dando un celular ajeno. Mira. Mami. Mira el monito. Ese no es tu celular. Robertico. No, yo te voy a decir una cosa. Él le pone nombre de hombre a la mujer de él. Hablador. Pero que una vez estábamos él y yo juntos, acostados en una cama. ¿Qué? Juntos, pegaditos. Eso fue la pizzería. Que cállate. Me... Y lo llamó Pizza a las 3 de la mañana. ¡Ay, Pizza! ¡Ay, lo llamó Pizza! Yo tengo un contrato. ¡No hables! Que le estoy contando algo a este. Yo tengo ¡metiche! Un contrato. ¡Metiche! Ningún. Tú quieres privar con una mena, pero tú eres que le busca mujeres a este. ¡Él trata! ¡Cállate, te dije! La creta. No me mire, no me mire. Se me da una cuerda. Tú no te rías, que tú eres que le busca mujeres. Él trata de buscármela. Yo no. Mira, yo te lo juro. Si tú supieras la vez que yo he tratado de que ese hombre te. Tú te ves tan lindo cuando tú te callas la maldita boca. Oh. De verdad, cállate. Yo pensaba que era. Cállate, debes mira, cuando, nosotros tenemos walkie-talkie para cuando él está con una tipa así, yo vengo y le aviso, ay, me viene ahí, y él sale huyendo. Déjame verlo eso. El otro lo tiene. Esos son los memes de ustedes. Yo pensaba que tú eras mi aliado. En verdad, sí. En verdad, yo paso demasiado trabajo contigo. Mi amor, pero tú sabes que en cada pareja hay dolores de cabeza y se pasa trabajo. Sí, pero yo no... Todo es un proceso. Te quedan bonitos esos pantalones, amor. Sí, bellísimo. Me lo compró papi, porque tú no me puedes comprar ni unos zapaticos ni nada. Yo te voy a comprar algo. A mí no me compré nada. Te voy a comprar no me pudiste algo, comprar ni ese trapo de flores. Mira, esto es para ti. Eso está horrible. Para malagresía que te busquen a ti. A mí no me hables así, coñazo. Tú eres fresco, de verdad, hablándome así. Pero es que yo estoy tratando de hacer todo lo posible para que tú veas que yo te quiero, mi amor. Y tú estás como media recha hoy. Ah, ¿tú crees que yo no tengo motivo para estar recha? ¿Y por qué tú estás recha? ¿Lo tenemos que ver para ti? Tú no eres tan estúpido. Estúpido tú eres, pero no tanto. Mi amor, pero que eso es un proceso. Estamos que yo no estoy para aguantar proceso a nadie. Mira, ¿tú quieres saber cómo vamos a conseguir mucho cuarto? Dile ahí que le den like al video y se suscriban, que eso es lo que nos va a hacer rico a nosotros. Díselo. Dile, denle like. Suscríbanse. Yo no puedo creer, yo te dije, denle like suscríbanse. Y suscríbanse. Denle like, suscríbanse, como una pendeja. Uh-huh. Y otro, si quieren otro video con Juliet, denme 15 likes. No, qué vergüenza, yo no puedo creer. Juli, muy, pero. Que no me digas Juli, qué pique me da cuando me dicen Juli. No te gusta el que te digo. No. Mi nombre es Juliet. Juliet. Sí. Juliet. Es francés. ¿Es verdad? Sí. Juliet. La baby. No. Juliet. Tú no estás en condiciones para decirme la bella. Para, camina derecho. No me hagas así, Dios mío. Camina. No, es que tú tienes una patada, ¿eh? ¿Eso qué? ¿Qué? ¿Es? Pero que me gusta eso. Ah, eso no te vale. ¿Tú sabes que yo les dije aquí? Los hombres que son chiquitos, que no quedan bacanos como generalmente, pero en verdad, es un flow. ¿Y tú no eres chiquito de todos lados? No, no. Eso se oye bien. Camina. ¡Pum! Mira, pero el diablo. Yo ando con un anormal. Cálmate, muchacho, el diablo. Mi amor, ¿a ti te gusta que te pisen la cabeza? ¿Qué? ¿Eh? A veces. Tengo hambre, date rápido. Está bien, el mondongo. Que yo no como mondongo, pero tú eres bruto. Agarra las flores, mano. Yo no quiero esas flores. Yo las agarré para que tú no pasara vergüenza entrando. Pero yo no quiero esas flores. Yo sé que yo me he estado portando mal contigo últimamente, mi amor.
Yo sé que sí. Pero terrible, debería darte vergüenza. Pero yo tengo algo que enseñarte, yo te tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa me vas a tener tú a mí? Para que te sientas bien, tú vas a ver. Tú te confías mucho de mí, déjame decirte. Huele. Que yo no quiero la maldita flor del diablo. No te muevas de ahí, oíste. Yo hago lo que yo quiero. Los tigres. Ese sí. Es mentira. Pero más acá. Tú no traíste de nuevo para acá para que nos den. Puede ser. No, es que la última vez. El animal no está aquí hoy. Ahí no está aquí yo. No, nada más estamos. Es que la serenata era por la hija de él. Hoy yo la saqué de ahí para dar la serenata. ¿Dónde? Ese hombre está en su casa. A lo único que sirvieron las malditas floretas tan crujidas. Ahora, ¿y cuál es tu plan? ¿Cuál es el plan de hoy? Ok, mira. No, pues vamos a hacer la última oración, por si acaso. Ay. Sí, claro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Aleje el animal, Señor. Que el animal otra vez no nos derrumbe. Aleje ese animal. Amén. Cero escopeta. Cero escopeta. Amén. Cero escopeta. Amén. Cero golpe. Cero golpe. Cero golpe. Amén. No le dé con mi guitarra a alguien. No. Amén. Cero guitarra. Yo no puedo creer que me haya dejado sola. Cuando yo salgo, ustedes van a salir conmigo. Yo voy a salir con este lado atrás. Y desde que salgamos, ustedes empiezan a tocar. Ay, pero... ¿Tú quieres de una vez? ¡Cásate! No, esa es la última. Esa es la última. Oye, lo que hay, son cinco canciones. Primero, ¿cuál es la que va? Julie, si tú me amas. Si tú me amas. Después de esa viene la de Aventura, la de Elvis Martínez Maestra. Está lloviendo fuerte. Sí, pero tienes que tocarme el rack. Mono. Bueno, yo me voy a ir de aquí. Pues fuímonos. Vamos. Eso es lo que yo estoy diciendo en la cámara. Vamos. ¿Quién está atrás de ustedes, mujeres? Nosotros andamos decidido a todo. Y más que el animal no viene, supuestamente. Camarón, para adelante, vete. Adelante, camarón. Buenas noches, dama. No mando. Juliet, si tú me amas. Me amas. Hazme como el perro bebe agua. Ay, pero Juliet, hazme como el perrito. Y entonces, mi amor, yo te tengo una última canción, en verdad. Wow, sí me gusta. Esta es la canción que yo en verdad quería cantar. Ay, Dios mío, qué problema, claro. Dios. Ay, ¿qué fue? ¿Qué problema? ¡Papi! ¡Papi! ¡Espérate! ¡Por aquí, Jaime! ¡Agárralo! ¡Soy jato, Jaime! ¿Tú me entiendes todavía? Una eternidad más tarde. Ya, papi, te calmaste. Te puse tu traguito. Julia, es que no me voy a calmar, Julia. Es que yo de verdad, tú vas a hacer que a mí me dé una vaina, Julia. Es que tú no entiendes que yo no quiero ser picón. Yo no lo quiero cerca de ti. No lo quiero. Es que pero tú no si entiendes. Yo lo quiero. Es que a mí no me importa que tú lo si quieras. Lo que él no es bueno para ti, Julia. No ¿qué sabes? Parte que tú no es? Que no, tú que no, no es bueno. Yo sé lo que es bueno para ti, coño. Yo soy tu papá. No me hagas encojonar, coño. ¿Cómo que yo no sé lo que es bueno para ti? No me hagas encojonar. Julián, es que no va a pasar. Mientras calma. Yo te vivo, tú no vas a estar con ese picón. Pero si yo no vas, con... que tú no vas a estar con él. Que no, es que no, es que no, es que no, es que no va a pasar, Julián. No va a pasar. No va a pasar. Diablo.
Ok, por lo menos dame una explicación lógica de qué es lo que te gusta del maldito insecto. ¿Tú no viste lo detallista que es? ¿Qué maldito detalle del diablo? Si yo me muero, tal vez yo sí, tal vez si me muero de un fucking ataque, tal vez tú vas a estar con él. Pero mientras yo te vivo, no. No va a pasar. Tú tienes que relajarte, pero. No va a pasar. Deja que él venga, por favor. ¿Que venga quién? Jaime. Sí, 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 dile que venga. ¿Dónde está él? Ven, mi amor, ven. Dile, sí, dile que venga. Ven, mi amor. Dile que venga. No, que no se siente. Porque no es parte de esta mesa, que no se siente. Está lloviendo. Sí, mi amor, no te mueves. Con la gorra que está arriba ahí. Mire, el hueso. La mía, ¿sabes? Con este gato. Mire, en verdad, verdad. Mis dos chicos. Yo no sé por qué que ustedes tienen que estar tan camarógrafo, venga a ver, camarógrafo. Para que el flow. Loco, y tú andas en esa. Enfócate bien, para este lado. Enfócate bien, dale. Yo creo que no, para el otro lado. Ese no lo compré, será de su abuela. No, compadre, yo gasto un dinero en esa. Para mí que tú atracaste una vieja. Ey. No, ensayo, vamos. Güey, esto hay que entregárselo a ella hoy obligado. Está decidido a morirte, oye. Hay que entregárselo. Ay, me mira lo que te voy a decir. La última vez de lo que pasó. Se acabó el relajo, sin tanto algo. Vamos, dale. Vamos, dale. Una sola canción, déjame tocar, por favor. Una última. Ya. Una sola. Es que no va a pasar ni una, ni dos, ni nada. Lo que tú todavía no acabas de entender. No me agarres, Julie. Ya dijo que sí, ya. Ya dijo que sí, ya dijo que sí. Oye, qué vaina. Un, dos, tres. Cásate conmigo. Cásate. Cásate conmigo. Que no lo sueltes. Ya. Compadre. Denle like al video, suscríbanse y no me vuelvan a hacer, no esperen más videos de esto porque que en verdad esto es un proceso. No vuelvo a hacer más videos con el animal. Banda ya con eso porque ustedes no son los que están aguantando los golpes. Denme 50,000 likes en este video de agosto. Esta gente tiene un sistema, se llenan de odio que tienen saco de más. Conmigo no, yo lo que soy un problema.